¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azoka. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de baila en 5 distintos árboles de Navidad. Les voy a poner en contexto. Acaban de salir 5 árboles de Navidad en el mapa para hacer el desafío, más uno extra. Entonces les voy a enseñar la ubicación exacta de esos 6 árboles de Navidad. Así que vamos con el intro. Bueno, amigos, ese es el primer árbol de Navidad que vamos a ver y se encuentra en Muelles Mugrientos. Ahorita les enseño la ubicación exactamente. Lo que vamos a tener que hacer es venir y simplemente tener que bailar. Una vez que bailamos, ya con eso tendremos una parte del desafío. Bueno, aquí está Muelles Mugrientos y aquí se encuentra el primer respawn de estos árboles. Entonces, teniendo esto, yo les recomiendo que eso lo hagan en solo para que simplemente vayan en una partida, caigan y listo. Bailen y salgan y otra partida y otra partida y así sucesivamente. Ese es el primero de todos. Vamos por los demás. Bueno, amigos, estamos llegando por el segundo árbol de Navidad. Hasta aquí. Les enseño la ubicación en el mapa. Justamente aquí. Vamos a tener que venir y vamos a tener que bailar para hacer un gesto para que nos lo cuenten. Otra cosa que les quiero decir es que al final de todo esto les voy a dejar un mapa en el cual van a poder encontrar todas las ubicaciones bastante fácil para que le pongan pausa y lo busquen y sea más sencillo. Mientras, de todas maneras, les voy a enseñar la ubicación de todos los demás árboles. Así que vamos por el tercero. Bueno, amigos, vamos a llegar a la tercera ubicación y se va a encontrar en esta zona, para que vean en el mapa. Estamos en acantilados arenosos y vamos a ver que en la zona donde podemos reaparecer a nuestros amigos en la van, vamos a poder ver que tenemos aquí nuestro tercer arbolito. Con eso simplemente bailaríamos, haremos un gesto y ya tendremos nuestro tercer arbolito. Nos faltan 2 para el desafío. Vamos a estar llegando a la cuarta ubicación, que se encuentra aquí en Parque Placentero, y vamos a ver que en el mero centro vamos a tener nuestro arbolito de Navidad. Si quieren ver el mapa, estamos aquí, Parque Placentero. Y en esta zona vamos a tener nuestro arbolito de Navidad. Nosotros venimos, hacemos un gesto y con eso ya tendremos nuestro cuarto arbolito. Vamos por el siguiente. Y bueno, amigos, estaremos llegando a Torres Saladas para ver nuestro quinto árbol de Navidad. La nueva ubicación, que es Señorío de la Sal con pisos picados, combinado. Y vamos a ver que enfrente de la Casa Azul tendremos nuestro quinto árbol de Navidad. Con eso simplemente haremos un gesto y ya tendremos nuestro desafío completado. Pero, bueno, les dejo en el mapa exactamente dónde. Pero tenemos una sexta ubicación, un pilón por el caso de que no les hagan esos respawns o que quieran tener otra ubicación. Bueno, ahorita les enseño dónde está la sexta y última ubicación de estos árboles de Navidad. Y ahora sí, amigos, vamos llegando al sexto arbolito de Navidad. Este plus, este extra, este pilón, ahí está. Como ven, este es el sexto árbol de Navidad. Lo vamos a encontrar en Seto Sagrado. Simplemente hacemos un gesto y ya con eso tendríamos también el desafío. Bueno, amigos, les voy a dejar el mapa ahorita de donde se encuentran las 6 ubicaciones de todos los arbolitos. Simplemente tendremos que venir, hacer un gesto enfrente de él y tendremos el desafío. Recuerden, nos piden 5 ubicaciones, pero hay 6 para que se nos haga más fácil esto. Si es que te gustó este video y fue de tu ayuda, me ayudarías mucho dejando un like, compartiéndolo con tus amigos. Si de verdad me quieres apoyar, me encantaría que pudiesen utilizar el código SASOKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.